Muy buenas, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de los servicios informativos de Punta Llana aquí en DPS Televisión, que se verá esta edición de febrero de 2017 un poquito más reducida de lo habitual debido a la programación de carnaval que estamos teniendo y la verdad que bastante intensa. Todos estos carnavales serán reflejados en un especial informativo que se emitirá en una fecha aún por determinar y que anunciaremos en todas nuestras plataformas de DPS Televisión, de manera que todos los espectadores, sobre todo suscriptores de YouTube y seguidores de Facebook, rogamos estén atentos. Sin más dilación, comenzamos ya nuestro informativo corriente de todo el mes de febrero de 2017. ¡Empezamos ya! Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra cada 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Es un día que recuerda la necesidad de educar para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. Los centros escolares y la guardería municipal de Punta Llana se sumaron a las celebraciones de este día, ya fuera a través de las poesías, representaciones o artísticos monumentos. Nuestros más pequeños reivindicaron la importancia de construir y hacer de esta una sociedad mejor. Hablando también de la guardería municipal, la Escuela Infantil Municipal de Punta Llana dispone ya de página de Facebook, desde la cual podrás seguir el día a día de este servicio y de nuestros pequeños. Te invitamos a dar clic en me gusta. El jugador de ajedrez Alberto Cabrera Reyes alzó con el premio al mejor jugador de La Palma en la categoría Sub 6. Se trata del campeón más joven que ha tenido el municipio de Punta Llana en la modalidad de ajedrez hasta la fecha. El Ayuntamiento de Punta Llana lo felicita a través de una publicación de Facebook, además de dar la enhorabuena a todos los participantes que han dejado un buen lugar de la clasificación al municipio. Hay que decir que, en la actualidad, este deporte ciencia despierta un gran interés en Punta Llana, quedando demostrado con la gran afluencia de niños a las clases que se imparten dentro del plan de promoción deportiva del Cabildo de La Palma. El Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de Punta Llana ultiman ya la puesta en marcha del primer punto de compostaje comunitario de la isla de La Palma, que estará ubicado en el casco urbano de San Juan, concretamente en una zona próxima al mercadillo municipal. El consistorio se encuentra adecuando y vallando el solar en el que instalarán 4 módulos de compostaje. El convenio fue suscrito este pasado lunes día 6 de febrero por el presidente del Cabildo Anselmo Pestana, acompañado por el consejero de Medio Ambiente y Servicios Juan Manuel González y el alcalde de Punta Llana José Arián Hernández. Anselmo Pestana asegura que se está dando un paso más en la consolidación de un modelo insular de gestión de residuos. José Adrián Hernández, el alcalde, por su parte, afirma que se va a iniciar una experiencia que esperan exitosa, creando conciencia entre toda la población del municipio de la importancia de separar adecuadamente los residuos orgánicos para que se aprovechen en los campos de cultivo. Y también Juan Manuel González explica que esta medida pionera en La Palma toman parte tanto el Cabildo Insular como el Ayuntamiento, la Asociación para el Desarrollo Rural, ADER La Palma y el Consorcio de Servicios. También se recibió en el Ayuntamiento de Punta Llana a los niños y niñas de Cabritos Trail que han hecho entrega al consistorio de los trofeos conseguidos en la temporada de campo a través que acaba de finalizar. El alcalde y concejal de deportes agradecieron el esfuerzo y felicitaron a nuestros pequeños deportistas, así como a su monitor, animándoles a continuar alcanzando metas y llevando el nombre de Punta Llana a través del deporte. Finalizan las obras de accesibilidad en el pajizo tradicional de la Casa Luján. Las obras llevadas a cabo por el área de obras e infraestructuras del ayuntamiento permitirán que a partir de ahora este recurso turístico y cultural sea accesible al 100% para vecinos y visitantes. El pajizo de cubierta tradicional fue un proyecto llevado a cabo por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma, basándose en los modelos que en el pasado existieron en diversas zonas de nuestra comarca. Precisamente este pajizo tradicional contará con mobiliario para que ya sea un punto neurálgico en el turismo de Punta Llana.
El pasado viernes 10 de febrero se presentó el programa de formación en alternancia con el empleo denominado Servicio de Calidad en la Atención Sociosanitaria en Punta Llana, con una duración de 11 meses. El programa está promovido por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, con la colaboración del Ayuntamiento de Punta Llana y el Cabildo Insular de La Palma, y financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo. Están participando 15 alumnos entre 30 y 58 años, que obtendrán el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes e instituciones, así como prestar servicios en centros de día y residenciales, además de ayuda a domicilio. Como novedad, van a recibir un curso de formación complementaria de 80 horas de duración en atención a personas enfermas de Alzheimer, impartido por la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Una nueva interesante propuesta cultural para este invierno. Hasta el próximo 17 de abril podrás visitar en el patio del Museo Etnográfico Casa Luján de Punta Llana la treintena de trabajos participantes y premiados la segunda edición de Turisfoto de Punta Llana. Todas aquellas personas que no lo hayan visitado y que quieran volverse de vacaciones, también la Semana Santa es una gran apuesta para que puedan visitarlo. El Ayuntamiento de Punta Llana felicita a su vecino Iván Molina Trujillo, campeón insular de petanca individual de La Palma, que participará en el próximo Campeonato de Canarias en la isla de Gran Canaria el próximo mes de marzo, o sea, ya en breve. También nuestra más sincera enhorabuena desde DPS Televisión. Y otro aviso más, abierto el plazo de inscripción para las actividades de gimnasia para las mayores en las piscinas de Valdavida. Para más información, 922-43-0000. Punta Llana dispone de un nuevo huerto comunitario. De este proyecto se benefician no solo las familias suscritas al plan de compostaje comunitario, sino también todos aquellos vecinos que quieran cultivar una pequeña parcela. Si quieres más información, acude a nuestro ayuntamiento o llama al 922-43-0000. El equipo de infraestructuras del Ayuntamiento de Punta Llana, además de las obras, adquiere una autohormigonera. Con una capacidad de 1,8 metros cúbicos, a partir de ahora servirá para la mayor rapidez de diferentes trabajos de obras municipales. Y seguimos hablando de obras porque también el ayuntamiento comienza el derribo de parte de esta vivienda particular en el barrio de La Galga que veis en la imagen, junto al margen de la LP1, de La Palma 1. Un punto negro junto a la carretera general que dificultaba el acceso peatonal a los vecinos que transitan a diario entre los núcleos del Pósito y San Bartolo. A partir de ahora comenzarán las obras de construcción de la acera que conectará este tramo con el resto. No tenemos tiempo para más, se quedan con la programación de Carnaval de DPS Televisión. Informarles que en estos días la programación especial de Carnaval 2017 seguirá su curso con el pasacalle escolar, la fiesta mexicana y la sardina de Punta Llana, entre otras sorpresas que iremos anunciando en nuestras plataformas. Sean felices y hasta el próximo informativo.